Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos. Vamos a dar inicio ya a nuestra séptima sesión del segundo módulo. Vamos a comenzar, ya está la mayoría, todavía están algunos incorporándose, pero para aprovechar esta hora de trabajo. Vamos a comenzar ya. Ayer nos habíamos quedado con algún pendiente del tema y vamos a ver contenido nuevo también. También recordarles que hay gente todavía pendiente con el laboratorio 3 para que por favor lo puedan hacer. Ese lo pueden encontrar acá en la plataforma de aprendizaje. Aquí les voy a mostrar para los que todavía no lo han hecho porque me parece que todavía falta gente. Entonces, les voy a mostrar pantalla para recordarles dónde lo pueden encontrar, el espacio en el que está asignado, porque acuérdense que ese ya debería de haber estado hecho para hoy en la mañana. Entonces, para los que todavía no han tenido la oportunidad de terminarlo, recordarles que es importante que tomemos un tiempo, un espacio para hacerlo. Solo son 10 dificultades. Acá me voy a ingresar en la sección 2. Y aquí van a lo pueden encontrar, ya les va a aparecer. En este es este que está aquí. Laboratorio 3. Les va a aparecer justo después de la videoconferencia 6. Y hoy es la 7. Entonces, por ende, esto ya debería estar terminado, ¿verdad? Entonces, acá está. Este laboratorio es el que tienen que hacer. Todas son de opción múltiple, teórico. 10 dificultades para que nos pongamos las pilas y que podamos entregarlo, ¿verdad? Para que no vayamos a tener después problemas a la hora de la finalización del curso. Eso nada más eso. Y ya mañana, que es la última sesión, hay que trabajar el final, ¿verdad? Que ese también lo encuentran acá. Justo después de la sesión 8, videoconferencia 8, quiere decir que el viernes en la mañana por tarde ya tiene que estar listo. Entonces ahí lo encuentran al final. Este se llama examen final. Entonces ahí está. Para que los que puedan hacerlo, lo hagan, ¿vale? Los que ya pueden ir avanzando, pues lo hagan. Son 10 también dificultades para que podamos entregar todas las evaluaciones y no vayamos a tener después ningún problema. Con el tema de la asistencia, en su mayoría ahorita estaba revisando y van bastante bien con los porcentajes. Recordarles que lo que dice Jorge todos los días, ¿verdad? El tema de los 60 minutos que deben de estar acá ingresados, pues son importantes. Son bien poca la gente que ha faltado a clases y solo ha sido una o dos clases. Entonces ahí vamos bien, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Blanca, solo me aparece una ausencia, el 24. Igual que en el caso de Juliana, una ausencia el 24. Y el caso de Joana Michelle, una ausencia el 22. Pamela Melissa, una ausencia el día de ayer. Y ellos son los únicos que aparecen con una. Hay también Karen María con una ausencia el día 22, 23, igual que Jovel Jacinto. Entonces, solo una, pues eso no les afecta mucho. Ya los que tienen de dos en adelante, si llevan un porcentaje algo bajito, hay que recuperarnos con esa parte de las evaluaciones para que no vayamos a tener ningún problema. Bien. Dicho esto, vamos a dar inicio. Quizá quiero ver cómo estamos con la conexión. Si todavía falta gente, vamos a comenzar ya con la clase, con los que están. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación con la que estábamos trabajando el día de ayer. Ya les comparto, permítanme. En el canal de YouTube también ya están todas las grabaciones. Bien, ayer estábamos en el tema 14, estructura de una campaña en Facebook.
Ya nos hacía falta poco para finalizarla, si no me equivoco. O oh, no, creo que sí la terminamos, ¿verdad? Ajá, esta sí la quiero ver. Sí, nos habíamos quedado. Finalizamos toda la presentación. Ayer, nada más para hacer un feedback, vimos la estructura de una campaña de Facebook, vimos qué es Facebook Ads, vimos las ventajas de hacer publicidad en este tipo de plataformas como Facebook. Vimos también qué es una campaña en Facebook Ads, vimos, básicamente se explicó cómo funcionan los tres niveles, campaña, conjunto de anuncios y anuncios. Se explicó también cuáles eran algunas recomendaciones de buenas prácticas y al mismo tiempo la estructura de la campaña de Facebook Ads en 6 pasos y también cuántos anuncios se recomendaba tener en una campaña y pues se explicaba en esta parte que esto pues no tiene un número determinado, va a depender de lo que vendemos, el público y además qué es lo que queremos alcanzar con esa campaña para ver, determinar cuántos anuncios se podrían poner. Lo que sí no se recomienda es poner solo uno o dos, cuando se pueden poner más, pues se pone, ¿verdad? En eso básicamente nos habíamos quedado ayer, la terminamos la presentación, gracias a Dios, no había ningún pendiente. Entonces vamos a pasar inmediato a la parte de la identificación de los objetivos de la campaña. En este momento yo les voy a compartir la presentación. Permítanme que no me abre. Vamos a ver, y aquí está. Bien, como ayer estuvimos viendo el tema de la estructura de una campaña en Facebook, es importante y hacíamos mención del tema de los objetivos. Creo que a raíz de que hemos ido avanzando en toda el curso, hemos podido ir entendiendo que el tema de la segmentación y el desarrollo de objetivos es súper importante a la hora de hacer marketing digital, es decir, hacerlo de una manera ordenada, siguiendo un patrón, teniendo metas que cumplir, hay métricas para medir, por ende es importante que manejemos toda esta parte. Cuando se habla de la identificación del objetivo de la campaña, ya se está hablando específicamente de esos objetivos, ¿verdad? De una campaña como tal. Entonces, en esta parte, para dar inicio a la parte introductoria, hay que definir y recordar qué son los objetivos o qué es objetivo, a qué nos referimos con la palabra objetivo. En esta parte todavía no voy a pasar la lámina porque yo quisiera, ya que no hemos podido compartir muchos aportes en estos 2 días anteriores. Me gustaría que ustedes me digan, con todo lo que hemos ido aprendiendo desde el módulo 1 hasta la fecha, cuando ya hablamos de la palabra objetivos en general, aquí vamos a hablar en general, ¿qué les dice esta palabra? Objetivos. ¿Quién me quiere dar su aporte? ¿Qué nos dice la palabra objetivos? A ver, ¿quién levanta la mano para dar su aporte? ¿Qué nos dice la palabra objetivos? ¿Se recuerdan que incluso el primer día de clase se les dijo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, por ahí vamos. Entonces, ¿qué les dice la palabra objetivos? A ver, pensemos y demos nuestro aporte. A ver. ¿Qué nos dice la palabra objetivos? ¿No nos dice nada? A nivel general, ¿qué nos dice la palabra objetivos? Yolik, creo que es el fin de algo que se quiere alcanzar como una meta. Exacto, algo que se quiere alcanzar como una meta, dice Isa María, algo que se quiere lograr. Gracias, Isa María, por su aporte. Ahí está. Entonces, si nosotros ya tenemos claro que el objetivo nos dirige hacia una meta, entonces veamos cuál es el concepto. Y aquí dice que como objetivo se denomina el fin, dice, al que se desea llegar, justo como dice Isa María. Algo que quiero alcanzar, dijo Isa María. Algo que se quiere lograr, cumplir. Entonces, cuando hablamos que se denomina como el fin al que deseo llegar o a la meta que pretendo lograr, quiere decir que
cada campaña debe de sí o sí tener un objetivo, porque si no lo tenemos, no sabemos hacia qué rumbo dirigirnos. Entonces, esto básicamente es lo que nos impulsa al individuo a tomar como decisiones o a perseguir sus aspiraciones. Es un sinónimo de un destino, de un final o de una meta. Entonces, todos cuando empezamos algo, nos planteamos un objetivo a lograr, es decir, no empezamos algo solo por empezarlo, ¿verdad? Poniendo el ejemplo de este curso, todos creo que cuando se inscribieron en el módulo 1, lo hicieron pensando en un objetivo, que era como terminar el curso, por supuesto, y lograr, además del aprendizaje y la formación, que esto fuera comprobado por medio de un cartón, que es su diploma. Entonces, aquí no es solo conectarme y estar haciendo las evaluaciones, ¿verdad? Sino realmente terminar, perseverar, no conectarme un día, no conectarme 3 días, volverme a conectar al cuarto. No, aquí es un cumplimiento de ciertos lineamientos que lo van a llevar a alcanzar este objetivo, o sea, alcanzar su meta, que es terminar el curso. Entonces, todos, independientemente de lo que estemos hablando, negocios, ventas, tiendas en línea o nuestra vida diaria, siempre tenemos objetivos planteados pensando en un fin, pensando en una meta. Nadie se va a quedar haciendo cosas hasta la infinidad y no tener un objetivo claro, ¿verdad? Es decir, empezamos algo, ponemos un objetivo porque lo queremos terminar, queremos alcanzarlo. Entonces, en esa parte hay que tener claro que cada campaña que hagamos, miren, una cosa simple puede ser postear algo en las redes, poner un contenido X en nuestro sitio, pero todo lo que hagamos tiene que tener un objetivo. Ya sea por muy sencillo que nosotros pongamos algo en nuestras redes sociales para nuestras marcas, debe de tener un objetivo que alcanzar, que lograr. Objetivos en una empresa. Entonces, ya sabiendo el concepto general, ¿cuáles son los objetivos en una empresa? Los objetivos en general son los valores y los propósitos o finalidades de una organización expresado en las expectativas futuras. Por eso yo les decía el ejemplo de cuáles eran las expectativas de ustedes al empezar esto. Los objetivos formales son parte de la misión de la empresa y determinan el tipo de estrategias, procesos y estructura que ésta tiene que adoptar para este cumplimiento. Por lo general, se presenta claramente para el conocimiento de los empleados y de los clientes. Miren, todos los empleados deben de tener claro qué objetivo persigue la empresa. Si los empleados no tienen clara esta parte, es bien difícil que vayan por el rumbo, perdón, que deben. Entonces, es importante esto para que podamos alcanzarlos y cumplirlos. Ahora, ayer yo les decía, mañana vamos a ver, les decía yo, una parte importante de cuando vamos a diseñar una campaña, identificar qué objetivo persigue esa campaña, para ver por dónde la oriento o por dónde la diseño, digámoslo así. Entonces, aquí es donde aparecen los objetivos de la publicidad. Básicamente, en la parte de campañas de Facebook o campañas publicitarias, van enfocadas a esa parte, ¿verdad? Al tema de cómo sonar como marca, ¿verdad? Entonces, los objetivos de la publicidad llevan tres enfoques. Uno puede ser para informar, otro puede ser para persuadir y otro puede ser para recordar. Entonces, en esta parte nosotros vamos a definir qué es lo que queremos. Entonces, promocionar un negocio o dar visibilidad a una marca o producto se ha convertido en el reto, digamos, de pequeñas, medianas y grandes empresas que necesitan realizar una inversión importante en publicidad para, digamos, desmarcarse de la competencia. Entonces, tener claros los objetivos de la publicidad es lo más importante o es lo mejor que puede hacer una marca. Dado que es la imagen, ¿verdad?, de la empresa y de los, digamos, productos que vende, la que está como en juego,
cuando se lanza una campaña de publicidad. Entonces, es importante por eso conocer cuáles van a ser los objetivos de la publicidad que quiero seguir o que quiero lograr para así poder como afrontarla como una inversión y no como un gasto. Entonces, el problema es que esa inversión suele como realizarse en campañas publicitarias que a veces no tienen un análisis previo de mercado, con limitaciones, por ejemplo, de presupuesto o, lo que es peor, sin objetivos claros. Y este es el principal problema, que es no profundizar en los verdaderos objetivos de la publicidad. O sea, ese es un problema serio porque al final, si usted no lo tiene claro, lo que sucede y lo que se ve afectado es el tema del dinero, el tema de la inversión. Entonces, hay que pararse, hay que sentarse, hay que pensar con cabeza fría, como dicen, si es necesario hacer reuniones con toda la gente que se involucra y detenerse. Aquí es como detenerse y pensar, ¿verdad? La campaña publicitaria es para un nuevo producto que de repente no ha sido conocido previamente en el mercado y es una pregunta que cuando voy a diseñar una campaña me tengo que hacer conmigo, con mi equipo, conmigo misma, con las personas que van a ser los creadores o los involucrados, ¿verdad? ¿Realmente mi campaña publicitaria es para un nuevo producto que no ha sido conocido en el mercado previamente o con anterioridad? Entonces, si es así, si no, fíjense que no ha sido conocido, va, entonces. En ese caso, necesitamos publicidad más informativa. Entonces, nuestros objetivos deben de ir diseñados pensando en alcanzar, dar esa información, ¿verdad? Otra cosa es, otra pregunta, si el producto tiene competidores y este busca sobresalir ante esos competidores. Si es así, entonces vamos a necesitar una campaña persuasiva, es decir, que todos sus objetivos vayan enfocados a persuadir al usuario para que se deje de estar con la competencia y se venga con nosotros. Entonces tiene que ser, esa tiene que atacar con todo porque es persuasiva, debe de ir directo al tema de convencer al cliente que nosotros somos su mejor opción. Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer es que si nuestro producto ya lleva tiempo en el mercado, o sea, que ese sí ya lo conocen y ya es de sobra conocido en el mercado, entonces aquí, ¿qué tipo de campaña necesitamos? Ah, y aquí necesitamos entonces una campaña de recuerdo de marca, de recuerdo de producto. Eso es lo que necesitamos. O sea, esos tres objetivos van enfocados a la publicidad. Hay que entenderlos así. Entonces, para ampliar un poquito más, a la hora de informar, en el primer objetivo, a la hora de informar, aquí hay que describir, como no nos conocen, es un producto nuevo, dijimos, hay que describir las características del producto o resaltar beneficios que se obtienen con su compra, ¿verdad? Formar parte como de esa publicidad informativa. Eso, todo esto, características y beneficios deben de formar parte de la publicidad informativa. Cuando el producto o servicio todavía no es conocido, es que se hace así. Es una etapa como de lanzamiento, o sea, lo que se busca aquí básicamente es crear una demanda primaria. Entonces, este tipo es el tipo de publicidad que se suele utilizar para eso, para informar. Las campañas informativas también son aptas para promocionar de repente un cambio de precio, una actualización del producto o sugerir un nuevo uso, ¿verdad? Podría ser también un ejemplo. De ahí otra cosa, cuando ya hablamos de la parte de persuadir, miren, aquí hay que intentar. Y de verdad que hay que intentarlo porque la persuasión empieza por ahí, por el tema de la influencia. Entonces, acá tenemos que influir en la percepción que el usuario tiene de mi producto. O sea, aquí tenemos que sí o sí
tratar la manera que nuestro mensaje influya en el cliente a tal punto que este cliente se convierta en un cliente de nosotros, o sea, en lugar de ser un cliente potencial, pase a ser un cliente. Entonces, influir en esa percepción que el usuario tiene de nuestro producto o servicio también implica como realizar una campaña propiamente de persuasión, o sea, que sea meramente persuasiva. Este tipo de publicidad, fíjense que se utiliza en etapas como más competitivas y se dirigen también a conseguir como una demanda selectiva, es decir, que elijan nuestra marca o nuestro producto, pero frente a la competencia, es decir, si estamos tratando, si estamos queriendo lograr el objetivo de persuadir, es porque el producto ya está en el mercado y tiene una gran demanda con la competencia, es decir, tenemos una competencia bien, ¿cómo les digo esta palabra? Bien fuerte y además, digamos, que cumple con lo que el cliente quiere y tiene la cobertura. Entonces, tenemos una competencia agresiva, agresiva. Entonces, por ende, nuestra campaña debe de llevar esa parte también, ¿verdad? Que sea agresiva, que sea atacante, que sea llamando a la acción para que persuadamos a que el cliente realmente se pase con nosotros. Entonces, y más cuando estamos hablando de clientes que algunos, y esa es la palabra que se ocupa, están casados con sus marcas. Entonces, como ya tenemos bien nuestro segmento, ya conocemos al buyer persona, hasta ya vamos a identificar quiénes están casados con la marca y cómo hacemos para que se divorcien. Para que funcione, se debe incluir en los aspectos que hacen destacar al producto por encima del producto de la competencia, para fomentar esa preferencia de marca sobre el consumidor. Entonces es bien importante hacerlo de forma sutil, de forma creativa, para no despertar como el rechazo del público que consume la otra marca en la actualidad, por lo que yo les digo, porque hay gente que está casada con la competencia y que venga alguien a hablarle mal de su esposo, como dice, es como bien, o sea, no a todos nos agrada. Entonces por eso es que es importante que cuando queremos resaltar nuestra marca, no hablemos mal de la competencia. Simplemente enfoquemos los espacios en la campaña, los tiempos con el cliente en hablar de nuestra marca, lo más bien que se pueda, sobresaliendo o destacando todos los beneficios, todos los atributos, las formas de pago, las coberturas, la parte de la distribución, también las garantías. Entonces, resaltando todo eso, es como nosotros podemos llegar a influir en el cliente al nivel de persuadirlo a que se cambie sin hablarle mal de la competencia que consume en la actualidad. Por lo que les digo, porque son tan sensibles, están tan casados con sus marcas, que si usted le viene a hablar mal, y ellos no han tenido ninguna mala experiencia, les puede salir el tiro por la culata, como dicen, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en la forma que voy a persuadir. Nunca, nunca yo he recomendado, yo siempre digo, yo no recomiendo que usted ni siquiera mencione ni por error la marca de la competencia, porque lejos de aprovechar el tiempo para hablar bien de la suya, usted está metiéndole en el cerebro la marca de la competencia del cliente, se la está introduciendo más. Y hay algunos que a veces ni siquiera son tan leales con la marca que consumen y usted es el que le mete las ideas en la cabeza al cliente porque está desaprovechando el tiempo hablando mal de la competencia en lugar de aprovecharlo para hablar bien de su marca. Entonces, en esta parte, yo cuando entreno vendedores, yo les hago mucho énfasis en esta parte porque en las capacitaciones de ventas vemos mucho el tema del manejo de objeciones. Y dentro de las objeciones más comunes es que la competencia es mejor, que la competencia tiene más acceso, que la competencia tiene más variedad, que la competencia tiene mejor precio y así va. Entonces, yo les digo a los vendedores, si esa es la más común,
cómo usted la va a rebatir. Tenga por lo menos tres respuestas y practíquelas para que no le afecte esa parte. Porque el tema de las objeciones cuando van dirigidas a la competencia, que son de las más comunes, mucho, mucho también van con el enfoque precio. Es que el otro lado lo tienen más barato. Toda la vida es, nunca es, nunca voy a escuchar, es bien raro que usted vaya a escuchar una objeción que diga, es que la competencia, sí, es más arriba el precio, pero es que así es la calidad. O sea, jamás, toda la vida va enfocada a que es que es más barata. Y no dicen, no hablan de calidad ni nada, porque saben que el vendedor va a resaltar esa parte y va a decir, sí, puede ser más barata, pero, y le damos, y nosotros le damos el realce a nuestra marca, la de nosotros puede tener un precio más arriba, pero tiene una calidad, pa, 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 y empezamos a resaltar la calidad. Entonces, por ese lado, tenemos que ser bien cuidadosos, ¿verdad? Y no perder el tiempo, literal, hablando mal de la competencia. De ahí, para ampliar la parte de recordar, cuando las campañas van con este enfoque, con este objetivo de recordar, acá en este punto, el que la marca, digamos, ya es conocida, en este punto la marca ya es conocida, pero resulta necesario a veces recordar al cliente que seguimos ahí, que estamos y que tienen que volver a comprarnos, que tienen que volver a probarnos, ¿ya? Es la publicidad para recordar. Esta busca incrustarse nuevamente en el cerebro del cliente, ya sea por colores, ya sea por emociones, valores, por marca personal. Lo importante es buscar las características diferenciadoras de la marca o del producto y mostrarlas en la publicidad. Ahí no solo se busca la visibilidad, sino que hay que llegarle al cliente. Nuevamente, hay que afirmar que para conseguir esos objetivos de publicidad y decidir como el paso a paso a seguir, es necesario establecer estas estrategias publicitarias. O sea, no se puede conseguir objetivos si no implementamos estas estrategias publicitarias. Por eso es que cuando hablamos de esta, básicamente, este enfoque de recordar, es porque sentimos que probablemente las ventas han bajado, porque no, ay, que como esto se vende solo, vea. Y entonces ya nos atenemos y dejamos de publicitar, dejamos de ofertar, dejamos de hacer promociones, de hacer campañas, de hacer publicidad, etcétera, etcétera. Para, por ejemplo, una campaña que va orientada a la parte de recordar, la acaban de hacer o la están haciendo, creería yo, todavía creo que no han terminado, los de Grupo Monje. Yo no sé si ustedes ubican quién es Grupo Monje o si ya les he dicho yo en clase quién es, pero para los que no, es Prado, los almacenes Prado. Prado sí lo ubican, ahí me levanta la mano. Prado, Prado, ¿lo ubican? Bien, entonces, fíjense que yo, como yo trabajé ahí, yo sigo la página de ellos, por ende. Además que sigo siendo cliente. Hace poco, para el cumpleaños de mi esposo en junio, le compré un producto ahí para dárselo de regalo. Entonces, todavía en junio, fíjense que bien me acuerdo, todavía en junio, mi esposo cumpleaños la primera semana. Y le compré un sillón reclinable. Y todavía en junio esto no había empezado. Entonces yo le escribí a un amigo que todavía trabaja ahí y le pregunté en qué sucursal estaba y ya le expliqué cuál era mi dolor, vea, mi dolor, mi necesidad, vea, y que necesitaba comprar ese producto y ya me ayudó y hice la compra. Pero todavía estoy segurísima que para ese mes no habían empezado su campaña de recordar, porque yo fui, o sea, me mandaron el sillón para acá, pero mi amigo me dijo, si viene a la sucursal en el que estoy yo, porque me lo sacaron de bodega y me lo mandaron en el camión, si viene a la sucursal donde estoy ahora, me dijo, le tengo un regalo por la compra. Y ya le pregunté, ¿y dónde está? En la del centro, en la nueva.
Y yo en la del centro, la nueva, si yo ahí trabajo, porque yo iba en ese entonces a dar clases ahí a un centro de formación de por ahí. Mire, yo llego todos los jueves, le dije yo, por ahí, pero no le he visto porque yo solo he visto la que está por la catedral, le dije yo. No, es una nueva de una esquina. Y fíjense que como por ahí me estaciono, por esa esquina, yo le dije, ah, he visto un rótulo que dice Prado, le dije yo, pero también me acuerdo, fíjense, que yo sin saber la campaña que venía. Pero yo ese rótulo, bien viejo, le dije yo todavía, ese rótulo, hasta pensé que ahí estuvieron y que quizás ya no estaban, pero que nunca llegaron a quitar el rótulo. Le dije yo todavía, imagínense. Y me dice él, no, 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 si ahí estamos, pero no están viejos y la acabamos de abrir, me dijo, así todavía la tienda. Tenemos 2 meses, me dijo, de haber abierto. Pues sí, pero el rótulo, a ver dónde lo sacaron, de alguna bodega o de alguna tienda que cerró, creo yo, porque para la pandemia tuvieron ahí un desfase también ellos. Entonces yo le dije, ay, pero ese rótulo se mira todo viejo. Yo juraba que quizás ahí habían estado hace años, le dije. Y que se habían pasado para el otro lado y que ahí había acabado el rótulo, que no lo habían quitado. No, o sea, ahí están. Pero si yo tengo más de 2 años, 3 años de estar trabajando ahí en el centro, yo nunca he visto la tienda. Claro, ahí todavía estaba esa parte, justo esa ala, está todavía en ese proceso de que estaban quitando las ventas de ese lado. De ese lado todavía para junio no las habían quitado. Entonces yo le dije, no, pero como yo ahí solo ventas veo, le dije todavía, que es al lado de, casi atrasito del centro histórico, entonces por donde está la iglesia Rosario. Vino él y me dijo, es que no, me dijo, ahí estos vendedores no los han quitado, ahí están, ahí se ponen cabal en la entrada. Cuando me dijo eso, caché dónde era. Ah, pues sí, es ahí, dije yo, ¿dónde he visto ese rótulo feo? Dijo. Y entonces llegué, como 2 semanas después, llegué a traer el tal regalo. Y justamente, o sea, la tienda usted entra y era una tienda normal de Prado, de cuando yo había trabajado allá por el 2019, y llegué y todavía todo lo vi igual, o sea, me familiaricé con los colores, el uniforme de los colaboradores, el trade marketing que ponen en la sucursal, los rótulos, todo era igual, todo, todo. Pero hace poco empecé a ver que en sus redes sociales empezó a salir su campaña de recordar. Y justo en Facebook, porque yo en Facebook es que lo sigo. Y justamente lo que ellos están haciendo es un cambio de imagen. Pero ¿por qué lo están haciendo? No es porque los rótulos estén feos, ¿verdad? Porque hay unos que no estaban en mal estado. Lo están haciendo porque después de la pandemia tuvieron sus despidos masivos también, porque pues por supuesto los números se fueron para abajo. Fue uno de los almacenes más afectados con los cierres. Entonces ellos hasta mucho se habían tardado, pero me imagino que también por tema de presupuesto no lo hicieron antes y porque ahora ya está otra vez como que han vuelto a contratar gente, han vuelto a retomar ya como que van despacio, pero ya arrancaron. Entonces, ¿cómo lleva el enfoque de la campaña de recordar de ellos? Cambiaron el color, yo no sé si se han fijado, pero ellos ya no eran azul, eran azul los uniformes. Y ahora en su campaña empezaron a ser verdes. Yo no sé si ya los vieron, pero si no, los invito a que se metan solo por curiosear a la página de ellos de Facebook y ahí van a poder ver cómo la están haciendo. Entonces, y saben que yo pensé al inicio, que voy a ser bien sincera, pensé al inicio que ellos lo que estaban haciendo era como abrir puntos nuevos. Pero no, sí, lo que están haciendo realmente es como darle un cambio de imagen a la marca y en eso están involucrando otro tipo de color que lo va a representar. Entonces, cuando yo vi eso, empecé a como a ver más abajo de las publicaciones y empecé a ver que estaban haciendo dinámicas como hasta de cortar, como cuando van a inaugurar una tienda nueva, vea, de hasta como cortar este lazo, vea, como dándole como la apertura a lo nuevo que están implementando ellos en su marca. Entonces, esa es una parte de que obviamente los colaboradores viven como empleados, como clientes internos con la marca, pero ellos lo que están haciendo es publicitarlo en el Facebook, o sea, poniendo los reels, haciendo videos y subiéndolos como contenido, pero es ¿por qué? Porque ahí por medio de Facebook ya le quieren llegar al cliente externo. Entonces, ese es un tipo de campaña
que se está haciendo para recordarle al usuario, aquí estoy, o sea, Prado sigue vivo y va mejor que nunca, ¿verdad? Cambio de imagen, cambio de colores, cambio de ambientes, todo eso es lo que quieren transmitir para que la gente otra vez llegue y empiece a comprar como antes se compraba ahí, ¿verdad? En esta marca. Entonces, esa puede ser como un ejemplo de una campaña que está haciendo para recordar que obviamente al final, valga la redundancia, su finalidad es que la gente otra vez lo recuerde, que la gente otra vez regrese, que la gente otra vez sepa que Prado está ahí, que Prado sigue vigente, ¿verdad? Hoy con nueva administración, nuevo gerente comercial y todo ese rollo, porque la gerente comercial que está ahora anda en esas aperturas. Y yo la conozco porque yo trabajé ahí, estaba en otro puesto y ahora ya se fue, de hecho, en la pandemia y la volvieron a llamar para que sí, tomara ese puesto nuevo. Y ahí en los reels ponen quién es, como para decir que hasta ella anda involucrada en esta parte, ¿verdad? En esta parte de campo, el trade marketing anda ahí también. Es bien bonita la dinámica porque lo que están haciendo es darle como volver a crearle. Ahí lleva un poquito también de objetivos de informar, vea, informarle al cliente que, que o darle, o más bien, no, informar, no, entra más el tema de persuadir, persuadir al cliente a que otra vez puede confiar en la marca, ¿verdad? Lograr otra vez como esa conexión con el cliente para formar, para transmitir la confiabilidad que la marca daba antes, volverla a conseguir. Eso es lo que ellos están buscando al hacer eso, ese tipo de campaña de recordar. Entonces es bien importante esa parte. Otra cosa que también acá, elegir el objetivo adecuado. En esta parte está el reconocimiento, la consideración y las conversiones. Acá también vamos a ver cuál de estos tres se puede ubicar mejor en mi campaña, ¿verdad? Ya elegí digamos que ya elegí la parte, digamos, del objetivo publicitario. Ahora voy a elegir el objetivo ya general adecuado a mi campaña. Entonces, antes de crear como un anuncio, digamos, definimos bien cuáles son los objetivos comerciales para elegir el objetivo correcto. Entonces, es importante que sepamos lo que queremos lograr. El objetivo publicitario es lo que quieren, digamos, que hagan o lo que queremos que hagan las personas al ver nuestro anuncio. Ya dijimos, vaya. ¿Qué es lo que queremos que haga la persona? Recordar, perdón, que se informe, que persuadirlo o que recuerde. Entonces, aquí digamos, ya las personas, ya lo que queremos es que más bien hacer esta parte con lo que buscamos que las personas hagan cuando ven nuestro anuncio. Entonces, por ejemplo, si queremos mostrarles nuestro sitio web a personas interesadas en nuestro negocio, podemos crear anuncios que le animen a visitarlo. Entonces, cuando hablamos de la parte digamos, de reconocimiento, la consideración y las conversiones, hablamos de categorías. O sea, digamos, son tres categorías amplias a las que puede corresponder nuestros objetivos. Entonces, en el reconocimiento, los objetivos que se generen o que generen interés en nuestro producto o servicio, para aumentar el reconocimiento de la marca, debe contarle a las personas por qué nuestra empresa es valiosa. Por ejemplo, supongamos que nuestra empresa va a lanzar, ¿verdad? Una cadena regional de tiendas de cualquier producto con el objetivo del reconocimiento de marca. La empresa puede crear una campaña que promocione sus productos y que explique a las personas como de la zona cómo va a ser la forma para adquirirlos, precios y todo ese rollo. En la consideración, los objetivos que ayudan aquí a las personas a que piensen en nuestro negocio. Entonces aquí ya va como un poquito el tema de la persuasión y busquemos como más información al respecto. Entonces si mi empresa tiene un sitio web con la historia de la empresa y algunas de las ofertas exclusivas de la empresa, este con el objetivo de generar tráfico y la empresa puede crear una campaña que aliente a las personas a visitar el sitio web para obtener más información. Por eso es que es importante que los sitios, independientemente si es una red social, tenga como esa información a la mano y que nos conozca. Pues no vayan a creer que los sitios tienen la misión, la visión y los valores por hacer bulto ahí. No, realmente hay gente que sí se toma el tiempo de conocer antecedentes históricos, incluso de la empresa,
porque eso les da más autoridad a las marcas y además les da más confiabilidad a los clientes, ¿verdad? Un sitio bien hecho, bien alimentado, genera confianza. De ahí viene la parte ya buscando las conversiones, o sea, los objetivos que animan a las personas interesadas en nuestro negocio a comprar o utilizar nuestro producto o servicio. Entonces, supongamos nuevamente que la empresa abrió algunas tiendas nuevas. Entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de tener tráfico en el negocio, la empresa entonces puede crear una campaña para alentar a los clientes potenciales a ir a la tienda más cercana. Pero la campaña para alentar a los clientes a que vayan al punto físico va a comenzar en el Facebook o en el sitio o en la red que use. Ahí va a comenzar para que el cliente se anime. Y aquí otra vez vuelve a entrar un poco la persuasión. Influir en que el cliente se anime a que vaya a conocer nuestros puntos nuevos o que vaya a ver nuestro cambio de imagen como lo está haciendo Prado. Entonces los objetivos de las campañas cambian, ay, perdón, a medida, me dio hipo, a medida que la empresa crece. Inicialmente las campañas pueden centrarse también en generar como reconocimiento y captar nuevos clientes, pero después puede como alentar a las personas a realizar ya una compra o a registrarse de repente en un evento para que descargar algún contenido, o para que pueda haber algunos de repente reels, videos, incluso hay empresas que hasta webinars hacen para darle más contenido a sus campañas. De ahí está la parte también de un ejemplo que les traigo, ya les voy a mostrar, espérenme. Aquí. Cuando hacemos una de reconocimiento, vaya, el objetivo, por ejemplo, puede ser reconocimiento de marca. El objetivo comercial es aumentar el reconocimiento de nuestro negocio, marca o servicio entre las personas. Otro objetivo podría ser como el alcance, mostrar el anuncio como el objetivo comercial, mostrar el anuncio a la mayor cantidad de personas posible dentro del público objetivo, siempre. De ahí viene la parte de hablar un poquito sobre la consideración. Vaya, acá, por ejemplo, si hablamos de un objetivo de tráfico, el objetivo comercial es dirigir a las personas de Facebook a cualquier destino que elijamos, como la página de destino de nuestro sitio web, una publicación del blog, una app, una llamada telefónica, etc. Entonces, la cosa aquí es el tráfico. Como lo que yo les conté ayer, por ejemplo, con esta marca de la pupusa, ¿verdad? Ellos ponen el video de este, bueno, el influencer lo puso, el video, pero como el video es bien llamativo, de momento que lo hacen con un influencer de ese nivel que a eso se dedica, lo que busca es generar tráfico en las landing page, en las páginas de aterrizaje, que fue lo que yo les comenté ayer. Yo lo estaba viendo en Instagram. Y cuando yo le di clic para ver más sobre el perfil de la marca ya como tal, y no de la de Tío Frank, sino que de la marca que estaba publicitando, de un solo aterricé en Facebook. Esto debido a lo que yo les explicaba ayer, tiene mucho que ver con lo de la segmentación hecha. Y si ellos han visto, o sea, ellos tienen bien preciso y segmentado a su público, obviamente yo soy un público que ve más publicidad en Facebook que en Instagram. Entonces, como tienen esa segmentación y dentro de ellos tienen sus algoritmos para que yo aterrice en la red de ellos que me va a interesar más ver, me aterrizo. Y de hecho, sí, fíjense, gracias a Dios, porque si me hubiera metido a Instagram, yo no soy mucha de ver empresas en Instagram porque no siento que me den el contenido que busco, es decir, fotos y hay que los comentarios, no sé, siento que no resaltan como cuando uno está en Facebook, pero esa soy yo, esa es mi generación. No todos los clientes somos iguales, no todos los clientes digitales somos iguales. Hay gente que prefiere ver en Instagram, yo no. Entonces, como en mi mayoría de mi perfil arroja que yo paso más en Facebook, yo creo que por ahí fue que aterricé en la página de ellos. Y ellos que buscan tráfico, por supuesto, que después lo quieren convertir a una venta. La interacción, cuando hablamos del objetivo de la interacción, aquí el objetivo comercial es como llegar a las personas que tengan más posibilidades
de interactuar con nuestra publicación. La interacción comprende los me gusta, los comentarios y el contenido compartido, pero también puede incluir las ofertas solicitadas desde nuestra página. Imagínense todo lo que logra una marca, ¿verdad? El tema de la interacción. Yo les digo, yo ayer que entré a la página, o sea, de verdad me puse a ver bien el contenido y imagínense, ya lo expliqué aquí, ya conté en la universidad esa marca, porque ahí estamos viendo el tema del rol del cliente para las empresas. Entonces empezamos a hablar de esa marca ahora. Algunos ya la habían visto, otros no, porque la mayoría de mi público es de allá del lado de Soyapango para abajo. Entonces es como no todos habían oído, pero un 10% ya había escuchado, otros ya la seguían, de ese 10% ya habían unos que la seguían, otros empezaron a ver la página y ahí fuimos entendiendo porque estamos viendo la tipología de clientes y el rol que juega el cliente en una empresa y el comportamiento del consumidor y ahí empezamos a agarramos esa marca precisamente para ejemplo y para hacer la práctica. Entonces, imagínense la interacción que logró en mí, que las marcas como quisieran de seguro saber cuántos maestros llegan ahí a comer y que dan mercadeo, vea, para poderlos atender mejor. Y la verdad es que lo logran, pero por el contenido. Aquí es bien relevante el contenido. Otro objetivo, las instalaciones de la app. El objetivo comercial, enviar a las personas a una tienda en la que puedan descargar la app de su negocio. Este no todos lo pueden hacer. Estamos de acuerdo que los emprendedores pequeños probablemente no cuenten con un presupuesto para poder tener su propia app, pero la mayoría de marcas entre medianas y grandes sí lo pueden hacer. De ahí viene lo terrible es que lo puedan hacer y no lo aprovechen. Eso es lo terrible. De ahí viene el tema de los objetivos, del otro objetivo, perdón, reproducción de videos. Aquí, mire, esto es... yo en lo particular como cliente les voy a decir que a mí me encanta ver contenido que lleva videos y más si son tutoriales o que me están explicando como en vivo y en directo como qué palabra ocupo, o sea, explotar, digamos, el producto que he adquirido. Aquí el objetivo comercial es como compartir videos de nuestro negocio con las personas que tengan más probabilidades de ventas en Facebook. ¿Qué fue lo que hizo la Pupusa? Contrató a una persona que es un influencer que se dedica a esa área de turismo interno y dijo, bueno, voy a hacer que este bicho me haga un video y como puedo compartirlo en Facebook, voy a aprovechar para que este video se haga o direccione de una vez y el aterrizaje, que es parte de lo que los influencers también incluyen a veces en sus publicidades, ¿ver? Que le van a poner todo lo que deban de ponerle a sus videos para que los direccione a la marca de ellos propiamente. Otra cosa, la generación de clientes potenciales. Aquí recopilar datos de clientes potenciales para la empresa, crear anuncios que recopilen información de personas que estén interesadas en nuestro producto, como registro para recibir un newsletter, que es como un boletín, o hacer que las personas llamen a nuestra empresa. Y esto también lo podemos aplicar cuando hablamos de hacer email marketing, ¿verdad? Tener esa base de datos siempre va a ser importante para que nosotros podamos aprovechar toda esa información que nos dan los clientes para tener como el cuidado de mantenernos en comunicación con ellos. Fíjense que yo no sé si ya se dieron cuenta, pero las gasolineras Uno han hecho, bueno, ellos ya tienen su propia app. Y para las vacaciones, no sé si fue de agosto o de Semana Santa, no me acuerdo. Pero estuvieron hace poco, no me acuerdo en qué mes, estuvieron, usted compraba gasolina y le decían, o sea, el vendedor andaba con su gafete y le decía el vendedor, escanee este QR, porque fíjense que a veces, ahí es donde no entendemos a veces que el marketing digital a veces parte de algo tradicional, fíjense. Y ellos tienen su app, eso es marketing digital, o sea, ellos tienen su app para hacer su marketing, y fíjense que estos chicos andaban en su carnet, atrás del carnet, un QR, y entonces usted le ponía gasolina de $10 en adelante,
Y le decía, bueno, no sé si aplicaba de menos, pero yo hablo de 10 porque de 10 en adelante le ponía, ¿vea? Y fíjense que le decía el asesor, el que estaba ahí en pista, le decía, mire, ya le explicaron la promoción. Y yo fíjense que yo siempre decía que no para ver cómo me le explicaba cada vez que me atendía uno distinto. No, ¿de qué? Le decía yo. Ah, escaneé este QR, ya tiene la aplicación de la 1. Yo, ah, sí, un día creo que la bajé, les decía yo, ¿vea? Y yo soy cliente frecuente ahí, yo soy casi segura que todos sabían que yo ya sabía, pero es parte de su speech. La preguntar si usted sabe o no sabe cómo funciona la promo es parte del speech de ventas de ellos. Entonces aquí es donde estos chicos de pista se convierten en asesores de venta. Y entonces vengo yo y le decía siempre, no, ¿de qué se trata? Escaneé este QR, me decía, y directo lo va a mandar a la aplicación y ahí tiene que poner la foto de la factura o del crédito fiscal que usted del consumo y ahí le va a salir si en el momento se ganó algo. Y estuvieron regalando toallas, estuvieron regalando Alexas, estuvieron regalando otras cosas tecnológicas, celulares, creo, si no me acuerdo, yo más una toalla me gané, pero estaban regalando varias cosas y en el momento le daban el premio. Si usted lo hacía ahí en la estación y escaneaba su factura, lo hacían en el momento. Miren todo lo que conlleva tener una aplicación de este nivel. Ahí va registrando datos, porque para tener la aplicación le pide que usted haga un usuario y todo el rollo. Ahí va registrando datos del cliente. Ahí usted puede ver el cliente cada cuánto compra. Ahí usted obliga incluso, como empresa, obliga a que sus ejecutivos de pista estén al tanto de las campañas. De las campañas publicitarias de su marca y de las promociones que está haciendo su marca. Y además los obliga a que por ley entreguen crédito fiscal, factura o ticket, porque solo se podía hacer escaneando cualquiera de estos tres documentos para participar. Entonces, aquí hasta la gente se va educando de que no se puede ir sin su ticket de comprar algo, porque ellos después llega uno de Hacienda y les hace la prueba y los multan, hasta les pueden cerrar los locales, por cierto, no me acuerdo si son 48 horas o 72, por si los cachan que no están dando un pinche ticket por una gasolina. Entonces, es importante que lleve como todo ese cumplimiento de objetivos, que, chica, de una sola matan varios pájaros, ¿verdad? Y así funcionaba. Y ahorita, solo ahí sí solo voy a hablar por la 1 de aquí de la Constitución, porque no sé a otras, porque no voy a otras. Pero en esta época de agosto estuvieron regalando por cada vez que usted ponía combustible, no sé de cuánto en adelante, como les digo, yo pongo de 10 en adelante, pero estuvieron regalando cupones para que usted pudiera consumir el café de ellos. Ese también llevó un gancho, fíjense. Este ya es más tradicional, pero lo publicaron en la red de la 1 en la Constitución. Y le dan un papelito así chiquito en donde se los engrapaban con su factura o su ticket, dependiendo de, bueno, aunque era factura, le daban un tiquecito donde se lo engrapaban. Y usted solo tenía que poner el nombre como un código que llevaba ese ticket y su teléfono y su DUI y su firma y podía reclamar tal café. Y fíjense que hoy que llegué yo a reclamar, me di cuenta cuál es el gancho. El gancho es vender las donas. El café no es de máquina, es un buen café, es un café que es molido. En el momento le muelen la semilla y ahí se lo hacen y hasta huele bien rico cuando se lo están haciendo. Entonces, y el gancho es que usted llegue y lo reclame y en un librito tradicional, en un librito se anota el código de su ticket, pone su nombre, pone la fecha en que lo reclamó y su firma. Y ahí después, y entrega el cupón, ¿verdad? Pero en un cuaderno así de esos que ocupan contables, ahí van a anotar, cada cliente anota esos datos. Y entonces yo anoté y le dije, vaya, pues, vaya, y me dice, mire, nos va a llevar una donita para ese café. Y uno, pues sí, como las bichas lo atienden bien a uno, y yo para la UIVA, y yo, es que hago de tarde, no sé, y las tenemos listas. ¿De cuál le ponemos? Y me han vendido la dona, gente. Y venían detrás de mí otros señores y a todos les vendió la dona, porque venían a reclamar tal café. Entonces, al final, cada promoción lleva un gancho. El café es como regalar agua, o sea, no es un costo que se eleve, ¿verdad? Claro, yo el de ellos es un buen café, no les sabría decir, pero a comparación de lo que vale la dona y que todavía usted puso $20, $10 en combustible, ha de haber una compensación ahí bastante monetaria porque hasta la alargaron, terminaba mañana y dijeron que la van a alargar hasta el domingo y que probablemente la dejen todo el mes de septiembre. Pero ¿por qué probablemente la dejen en septiembre? Porque las donas en septiembre también en la 1 se ponen al 2 por 1.
Entonces a ellos les conviene tener la promo del café, que creo que ni necesitan como mucho porque sus donas son muy buenas, pero como Mr. Dono también pone el 2x1, es probable que ellos dejen la promoción hasta septiembre para todavía tener ese gancho adicional que el Mr. Dona no va a tener, ¿verdad? Entonces por ahí va la promoción orientada. Entonces, esa generación de clientes potenciales, ¿cómo puede incluirse en una promoción tradicional? Esos papelitos son para que usted vaya y revise su base de datos, si es gente que ya existe en su base o que usted puede ir agregando gente nueva a esa base. Y esa base le va a servir a usted para futuras promociones que usted haga, ya sea en modo tradicional o en modo digital. De ahí otro objetivo, los mensajes, ¿verdad? Ponernos en contacto con personas a través del Messenger, de Instagram, de WhatsApp y comunicarnos con estos clientes potenciales o actuales para fomentar el interés en nuestra empresa. Y aquí viene lo mismo de arriba. Con esa misma base de datos yo puedo hacer maravillas. Dependerá de los objetivos que quiero lograr. Para ir cerrando, está la parte también de la conversión. Cuando hablamos de los objetivos de conversiones, el objetivo comercial va orientado a alentar a las personas a realizar una acción específica en el sitio de nuestro negocio, como agregar artículos al carrito, descargar una aplicación, registrarnos en el sitio, llamar a nuestro negocio o hacer una compra. Imagínense lo que yo les acabo de poner de ejemplo de lo que tuvieron con la app, los de la 1. Una cosa tradicional llevaba a que el cliente tuviera que bajar la app para poder participar de la promo. Aquí tal vez una conversión monetaria no la había, pero sí había otra, que era convertir ese cliente participante en un cliente de nuestra base de datos, ¿verdad? Otro objetivo es las ventas de catálogo, mostrar producto del catálogo de nuestra tienda de comercio electrónico para generar ventas. Miren, no hay nada peor que una empresa que venda y que no tenga sus catálogos en línea, que venda en línea y que no tenga vínculos para compartir sus catálogos. Por eso es que el WhatsApp Business, la gente que lo ocupa bien, pone sus catálogos ahí, porque ese es su tienda en línea, no tiene otra, ese es su e-commerce, ese tipo. Entonces, si ese va a ser, tiene que a fuerza poner el catálogo ahí, si no, la gente le va a estar, y no tiene fotos, y usted no tiene tiempo. Si estamos hablando que no tiene presupuesto para tener una tienda en línea, no tiene presupuesto para tener una app, no va a tener presupuesto para un community manager. Por ende, no tener alimentado su WhatsApp Business es también un descuido. Porque la mayoría de clientes que saben cómo funciona el WhatsApp Business se mete a buscar fotos, se mete a buscar catálogos de productos ahí. Entonces hay que hacerlo bien. Otro objetivo, el tráfico en el negocio. Aquí promocionar los establecimientos físicos de nuestro negocio entre las personas que se encuentren cerca también. La idea de que si tengo tiendas en línea, pero además tengo tiendas físicas, tengo que fomentar también que el cliente venga y me conozca, porque cuando me conoce es más seguro que me compre más en línea, más si es un cliente desconfiado. Entonces es importante. Bien, entonces con esos tres, les he traído ejemplos de cada uno, de los reconocimientos, de la consideración y de la conversión para que más o menos veamos el enfoque. Por temas de tiempo, creería yo que ya no alcanzamos a ver el video que tengo. Espérenme, déjenme ver. Quiero ver cuántos minutos dura. Creo que es corto. Bueno, espérenme, solo voy a dejar de compartir. Con este video cerramos. Y rapidito, rapidito, no se me vayan. Váyanme poniendo presente en el chat para que podamos ya tomar la asistencia. Vaya, damos atención. La selección del objetivo es el primer paso de la nueva experiencia de publicidad basada en objetivos. Conocer tu objetivo nos ayuda a agilizar la creación de la campaña. También nos permite optimizar la campaña en función del objetivo para obtener mejores resultados. El objetivo es la acción que quieres que los clientes emprendan después de ver tu anuncio. Pueden ser acciones como hacer clic para ir a tu sitio web o completar un formulario de generación de leads. Se admiten los objetivos de todo el proceso agrupados en tres áreas. Los objetivos de conocimiento maximizan la participación de voz de la marca mediante campañas basadas en impresiones.
Los objetivos de percepción hacen que los clientes emprendan acciones para obtener más información sobre tu empresa. Los alientan a hacer clic en un sitio web o a ver videos para conocer más sobre la empresa. También promueven acciones como recomendar o comentar tu publicación o aumentar los seguidores de tu página de LinkedIn. Los objetivos de conversión maximizan la generación de leads y la capacidad de seguir las acciones que te interesan en tu sitio web. Puede ser descargar un informe del sitio web o generar leads con el formulario de generación de leads de LinkedIn que se autocompleta con información de los usuarios. Repasemos los 6 tipos de objetivos principales. Conocimiento de la marca. Son campañas basadas en impresiones para maximizar el conocimiento de la marca. Las visitas al sitio web llevan a los clientes a un destino donde pueden encontrar más información sobre tu empresa. Este es el objetivo que usarás con más frecuencia. La interacción genera clics en anuncios que no los llevan a una página de destino. Algunos ejemplos son recomendaciones, comentarios, cantidad de veces que se compartieron las publicaciones y seguidores de la empresa. Visualizaciones de videos. Cuando eliges las visualizaciones de videos como objetivo, puedes pujar y optimizar en función del costo por visualización. Si bien el video es un formato que puede respaldar otros objetivos, este es el único objetivo que optimiza las visualizaciones de videos. Las campañas de conversión en un sitio web optimizan las acciones que consideras valiosas en tu sitio web. Pueden ser acciones como descargar informes o completar formularios. Las campañas de conversión en el sitio web deben utilizar la funcionalidad de seguimiento de conversiones de LinkedIn. Las campañas de generación de leads deben usar los formularios de generación de leads de LinkedIn que se autocompletan con información de los usuarios. Es una de las mejores maneras de conseguir leads en la plataforma. Lo más importante es que, al conocer tu objetivo, podemos optimizar tus campañas para ofrecerte mejores resultados. Por ejemplo, si eliges generación de leads, pujaremos más activamente para ganar la subasta para los públicos que sabemos que estarán más dispuestos a completar formularios de generación de leads. Su micrófono está apagado. Hola, hola. Ahí está. Bien, les decía, con este video estaríamos cerrando el contenido y esta presentación, no me recuerdo si se las pasé, si no ya se las voy a pasar para que cerremos el tema de identificar el objetivo de la campaña. Es como un complemento a la teoría, escuchando con otra forma de explicarlo, ¿verdad? Mañana estaríamos viendo el tema número 16 en la sesión número 8 ya para cerrar el módulo 2 y ya pues ustedes ya van a tener como sus diplomas que van a poder ustedes argumentar que ya conocen la parte teórica básica del marketing digital, ¿verdad? Y ocuparlo pues en sus trabajos y en sus negocios también el aprendizaje. Mañana con ese tema cerramos y ya les voy a compartir la presentación por si no lo hice, no me recuerdo. Y ahí mismo va el video adentro de la presentación, ¿verdad? Igual ya voy a revisar y ahí se los mando. Gracias, aquí ya me pusieron presente todos, espero que no se haya quedado nadie para que les tomen los minutos conectados. Les agradezco por su atención, pasen feliz noche, váyanse a descansar. Mañana les recuerdo nada más que nos vemos a las 8:30 de la noche hasta las 9:30. Feliz noche, se cuidan. Descansen. Gracias, igual. Hasta buenas luego. Noches. Feliz noche. Feliz noche. Cuídense todos. Feliz noche.